Muy buenos días, yo soy Anderson Buscán, esto es News and Coffee, el Sweden Coffee de la Plaza Foch. Hoy para revisar algunos temas de coyuntura, como las declaraciones del secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, su nota aclaratoria que dice poco, básicamente que la han sacado de contexto, refiriéndose a un audio filtrado a las redes sociales por el periodista Fernando Villavicencio. Hoy para revisar también la recta final del juicio contra Jorge Glass, y para revisar por qué a las 8 y 3 de la mañana del día siguiente de haber sido expulsado del juicio el Procurador General del Estado, no contamos con su carta de renuncia. Bienvenido Andrés Páez, ex candidato a la vicepresidencia de la República por el movimiento Creo. Comencemos por esto último. ¿Qué le parece que no tengamos una carta de renuncia de Diego García, Procurador General? Gracias, Anderson. Buenos días. Yo creo que lo menos que podría hacer el procurador es renunciar. Y creo que este es un tema que no debe quedar en impunidad. Porque la presencia del Procurador General del Estado es la presencia del Estado de todos en un proceso, lo cual significa que es una presencia de los ciudadanos en un proceso que tiene una enorme relevancia para el Ecuador. Porque a pesar de que no es del delito que todos quisiéramos que se esté juzgando, de todas formas, al menos es un principio de juzgamiento a quienes durante 10 años hicieron lo que les da la gana en el Estado. Y por lo tanto, creo que la actuación de la Procuraduría no solo es deleznable, sino que es criticable, es reprochable desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista jurídico. No basta con sancionar a los abogados que no llegaron a tiempo a la audiencia. Hay que enjuiciar políticamente al Procurador General del Estado, porque la omisión cometida por el Procurador General del Estado es algo imperdonable en un proceso que tiene una trascendencia social en este momento como ninguno. El Procurador ha delegado las funciones de su representación en el juicio, porque no se ha atrevido ni siquiera a ir a las audiencias, pero lo que no puede delegar son las responsabilidades que se derivan de haber perdido la participación del representante del Estado en el juicio. No del año, de la década. Así es, y es importante ese tema. Nadie se explica por qué el procurador no estaba en las diligencias. Sí. Ha estado el fiscal general en persona. Sí, sí, sí. Debió haber estado el procurador general representando a todo el Estado. Se prevé que su movimiento tome la delantera con este asunto, con el juicio político, me refiero. Lo he sugerido el día de ayer. Lo he sugerido y tengo la constancia escrita de mi sugerencia. Es para mí una urgencia y el país espera que se presente ya el juicio político contra el procurador, porque realmente esto es imperdonable. ¿Cómo se puede imaginar usted que para otros procesos están pero sin dormir, madrugan para estar una hora antes y evitar cualquier sobresalto? Resulta que aquí muy orondamente llegaron tarde y el Estado se quedó fuera del proceso. Eso es una cosa inverosímil, pues es que no tiene presentación. Decían los juristas que la consecuencia de que el Estado se quede fuera es que no se puede pedir una compensación por lo que los señores han robado. Me parece que el fiscal general ha dicho que lo va a pedir. Me gustaría pedirle una opinión jurídica aprovechando su expertise en la materia también. Me parece que es un tema discutible. Porque aquí estamos hablando de un delito de asociación ilícita. Y aquí sí es importante decir algo. Lo que el país espera no es solamente el juicio por asociación ilícita. También queremos los otros juicios que se derivan de la investigación que se ha llevado adelante. ¿Cuáles son? Hablo yo del delito de enriquecimiento ilícito, lavado de activos, concusión, cohecho, etcétera, etcétera, que son delitos concurrentes, en mi opinión, a este tema que se investiga. Porque resulta de que hay una enorme cantidad de dinero depositado sin que puedan dar cuenta de dónde vino y por qué ha sido depositado en cuentas del exterior. Jorge Glass lleva 12 días clavado en una audiencia maratónica y repitiendo exactamente la misma frase: soy inocente, no hay una sola prueba en mi contra. ¿Cuál cree usted que es la principal prueba contra Jorge Glass a día de hoy? Bueno, en el proceso de asociación ilícita. Yo creo que hay que decir algo ahí, ¿no? Todas las personas que se sientan en el banquillo de acusados dicen ser inocentes. Rara vez va una persona a decir, sí, yo soy culpable, me declaro culpable. Y generalmente lo hacen por infracciones de menor trascendencia y cuantía.
Pero en este caso estamos hablando del vicepresidente de la República y nos estamos olvidando de una cosa, Anderson. Hay cuatro formas de responsabilidad. La responsabilidad administrativa, que es la infracción a una norma simplemente. La responsabilidad civil, que acarrea un impacto patrimonial al Estado. La responsabilidad penal, es decir, la comisión de un delito. Y la responsabilidad política. ¿Qué es la responsabilidad política? La que tiene que ver con el sentido simbólico y emblemático del ejercicio del poder. Y en este caso, yo creo que hay que recuperar el ejemplo de Bill Clinton. A Bill Clinton no le iniciaron el impeachment porque se haya robado un centavo, porque haya hecho algo en contra del Estado. No, no, no. Ah, por haber mentido. Por haber tenido una relación inapropiada con una pasante de la Casa Blanca, pero en el Salón Oval, pues, de la Casa Blanca. Es decir, ¿qué es lo que estaba afectando? Lo simbólico, lo emblemático del poder. Lo mismo ha sucedido con Jorge Glass. Por eso, paralelamente, el enjuiciamiento político a Jorge Glass no puede detenerse, porque es una vergüenza para el Ecuador tener un vicepresidente cuyo origen, además, es fraudulento, como los propios miembros del actual gobierno lo han reflejado en un audio vamos, que se ha filtrado. Vamos a conversar sobre todo aquello. Eso es absolutamente Marcelo, interesante. Marcelo Naranjo, primera pregunta de la audiencia. Buenos días, señor Páez. Sobre este tema, por eso la agarro. ¿Cree usted que es posible que en la vía jurídica Jorge Glass salga libre por falta de pruebas? En la justicia ecuatoriana porque puede pasar cualquier cosa. Estamos valorando la asociación ilícita. ¿Usted cree que está debidamente probada la asociación ilícita? A mí me parece que se han actuado pruebas suficientes para determinar la asociación ilícita. Lo que yo digo, por ejemplo, es que no me satisface eso. Y no satisface a la ciudadanía. Pero, por ejemplo, ¿qué pruebas tenemos de que haya habido eso, una asociación ilícita? La asociación ilícita es un delito donde se prueban los vínculos de unas con otras personas para delinquir. Y en este caso hay que dejar en claro de que los vínculos están probados y que las infracciones evidentemente están también demostradas. ¿Por qué? Los vínculos entre Glass, su tío y otras personas que han recibido dinero a través de depósitos o transferencias está probado. Pero además hay una declaración de un delator de la empresa Odebrecht que dice, sí yo les pagaba coimas. Entonces, los dos elementos del delito de asociación ilícita han concurrido y han configurado el delito. Por lo tanto, yo no veo razón para que nos imponga la sanción. ¿Qué es lo que me preocupa, Anderson? Que cuando hay una declaración de Concienzados Santos diciendo yo les entregué dinero, ese es otro delito diferente al de asociación ilícita. Estamos hablando de un delito de peculado, pero además un delito de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque Jorge Glass es vicepresidente en funciones y por lo tanto también hay elementos para el juzgamiento de ese delito. ¿Qué le parece que la fiscalía haya dejado por fuera a los delatores de Odebrecht? Por fuera del proceso me refiero. Bueno, a mí me parece una barbaridad. ¿La critica? Yo creo que debieron haber seguido encausados aun cuando hayan suscrito la cooperación eficaz. Porque resulta que en otros casos también hay encausados que han declarado sobre la cooperación eficaz y sin embargo no están recibiendo el mismo tratamiento que han recibido los delatores de Odebrecht. Vamos a entrar a conversar sobre el audio filtrado por Fernando Villavicencio, periodista de Focus. Declaraciones de Eduardo Mangas que han, bueno, agitado la opinión pública y han llevado al mismísimo secretario general de la presidencia a emitir un comunicado de 5 líneas 72 horas después de filtrarse su audio para decir básicamente que lo han sacado de contexto. Su primera reacción a las declaraciones de Eduardo Mangas vía comunicado. Vea, sacar de contexto es tomar una frase sin considerar el entorno de esa frase en una alocución o en una redacción. Pero una grabación que estimo es de como 32 minutos, porque la escuché completa, 35, que no tiene, interrupciones. ¿Cómo puede señalar de que le han sacado de contexto? Ahí hay un arsenal de frases suficientes como para hacer un sinfín de juicios de valor. Una de ellas es, sí, perdimos las elecciones. Otra de ellas es, sí, hicimos pactos
para evitar que esos sectores apoyen la candidatura de Guillermo Lasso. Uh-huh. Otra frase deleznable es, sí, hay que dialogar, pero no vamos a ceder en nada. Es decir, nadie le ha sacado de contexto al señor Vargas ninguna. Vamos una frases. Por una de las frases. Comencemos por la última. Vamos a dialogar, pero no vamos a ceder. ¿Por eso no han participado ustedes en las rondas de diálogo? Bueno, esa es una de las razones. Nosotros dijimos de entrada, esto de los diálogos sin concreciones no tiene ningún valor para la sociedad. Lo que la gente quiere es que se dialogue, sí, pero para avanzar, pues. ¿Cómo es posible que le sienten a los empresarios a dialogar y después les manden semejante paquete de medidas económicas que en lugar de contribuir al sector productivo lo siguen anulando, atosigando y ahogando? Eso es una barbaridad. Entonces no sirve nada que vengan los maestros, los indígenas o los periodistas. ¿De qué sirve haber llamado a periodistas emblemáticos del país a una reunión si la ley de comunicación sigue vigente y Ochoa sigue siendo de las suyas? Si usted, él determina la infracción y él mismo juzga la infracción. Si usted recibe una carta de invitación de Carondelet para ir a dialogar, ¿va o no va? Yo personalmente, la única condición que pondría es que si es que vamos a dialogar, que sea para algo que efectivamente se va a realizar y concretar. Y de hecho, no, nosotros no hemos necesitado dialogar para decir, sí, vamos a apoyar la consulta popular con un pronunciamiento a favor de la tesis del sí, porque estimamos de que al menos es un paso que podemos dar en dirección a recuperar parte de lo que se ha perdido durante estos 10 años. Guillermo Lasso, en un comunicado al respecto, tiene una frase muy puntual, me gustaría traerla a la mesa. La verdadera oposición es, creo, con los demás han llegado a acuerdos. ¿Quiénes son los demás? Bueno, es evidente, ¿no? ¿Quiénes? Eso hay que preguntarle al señor Mangas, aunque dejó al descubierto aquellos candidatos que no lograron pasar a la segunda vuelta y sus organizaciones políticas no precisamente se alinearon con la postura de oposición, que era la que representaba la esperanza de más de la mitad de los ecuatorianos. Se refiere a Cindy Viteri, el socialcristianismo, Paco Moncayo y la izquierda democrática, Dalo Bucarán y Fuerza Ecuador. En general a todos, porque hubiera sido razonable. Bueno, en eso no incluyo, por ejemplo, a gente como Patricio Suquilanda y Sociedad Patriótica, que estuvo con nosotros e hizo un gran activismo. No incluyo la gente de Unidad Popular, que estuvo con nosotros e hizo un gran activismo. ¿A quién incluye? En las calles. Los que yo no les vi en la campaña. No quiere dar nombre en esta entrevista, ¿no? Mire, yo por ejemplo, tuve en la segunda vuelta una base de operaciones en la ciudad de Quito, aunque fui a otras provincias, ¿no? Hubo provincias en donde sí estuvieron los del Partido Social Cristiano, por ejemplo, en Imbabura. Yo vi a los dirigentes del Partido Social Cristiano, al menos en dos ocasiones donde hubo grandes manifestaciones. Pero en Guayaquil no se verificó ese acontecimiento. Vi, por ejemplo, en la provincia de Imbabura a Mauricio Larrea de la Izquierda Democrática. Pero en Quito no los vi con el entusiasmo que hubiera sido deseable, al menos no los vi, sino a algunos de ellos haciendo cierto activismo y publicando comunicados. Es decir, no se puede generalizar, porque hubo personas de esas agrupaciones que sí participaron, y a mí me consta y sería injusto el no mencionarlas y el no destacar su participación. Sin embargo, en Twitter, hace poco más de un mes, subió un video del alcalde Jaime Nebot dando un pronunciamiento, perdón, de Gustavo Baroja, dando un pronunciamiento sobre un acuerdo con el Partido Social Cristiano y acusó directamente a Jaime Nebot del Partido Social Cristiano de pactar con el gobierno. No, lo que yo... Eso lo hizo en Twitter, porque no lo va a sacar video, de cabeza. No era un video de Nebot. No, de Gustavo Baroja. Sí, Baroja claramente dice ahí que efectivamente se llegó a un acuerdo, ¿no? Con estas personas, tendiente a impedir que se fortalezca la postura de Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Y claro, yo cuando publiqué el video dije claramente lo que ese video menciona, sin que yo añada una sola palabra, porque no son palabras mías, son las palabras de Baroja, que además es uno de los altos dirigentes de Alianza País y que además estaba a cargo de la campaña. Y él desenfrenadamente lo dice, sí, pactamos. Sí, llegamos a un acuerdo, entonces no son palabras mías, son palabras de Baroja. Lo que yo hice es, como cualquier político, subir a la red para que la gente conozca los entretelones de la campaña electoral. Insisto, hubo personas que no hicieron campaña por nosotros, hubo personas que
pudiendo haber hecho un gran activismo, no lo hicieron y se mantuvieron pasivas. Que en apariencia que eso fue parte del pacto. Que nos apoyaban, pero que en el fondo no lo hicieron. La última frase que me gustaría traer a la mesa de Eduardo Mangas es la de la Comisión Nacional, la Comisión Cívica Nacional Anticorrupción, a la cual le crean un frente anticorrupción desde el gobierno porque la comisión y sus denuncias habían ganado mucha legitimidad, en palabras de Eduardo Mangas. ¿Cómo reacciona esta frase? Me parece reprochable, ¿no?, esa frase, porque ¿por qué nace la Comisión Anticorrupción de la sociedad civil? Porque los órganos del Estado encargados de investigar la corrupción no hicieron absolutamente nada durante 10 años. La Comisión de la Asamblea, la Comisión de Fiscalización, terminó siendo una comisión de alcahuetería y de archivo. La Fiscalía no hacía absolutamente nada frente a la cascada de denuncias que nosotros estábamos todo el tiempo presentando. La Procuraduría mantenía un papel absolutamente pasivo. Los jueces, evidentemente, no todos, pero buena parte de esos jueces tenían alineamientos. Es decir, estamos ante una problemática que no podemos dejar por fuera de la discusión. ¿Cómo nace la comisión? Ahora, esta comisión presenta el caso Manduriaco con suficientes evidencias para encauzar no a uno, sino a varias personas. Y resulta que el fiscal Chiriboga de ese entonces la archivó y decir, bueno, eso tiene legitimidad. Y no solo eso, dice, las denuncias que se presentaban eran ciertas. Y le dice a los gobernadores, ustedes saben que eran ciertas. Y resulta que lo que se trataba era de bajar la intensidad. Pero cuando crearon esta pseudo comisión anticorrupción del propio gobierno, eso es lo que yo dije. Están creando una corrupción, una comisión anticorrupción para tratar de mermar las posibilidades de trabajo de la comisión que nace de la sociedad civil. Entonces es una desafortunada actuación de Mangas en funciones en donde él debería decir nos han denunciado corrupción y lo vamos a investigar. Eso es lo que el país hubiera esperado. ¿Alguna vez ganó usted notoriedad? No sé, alguna vez, por supuesto que ganó. Con sus denuncias de corrupción, me refiero a si utilizó alguna vez las denuncias de corrupción como un trampolín político. De ninguna manera, porque lo que yo estaba haciendo era cumpliendo con mi obligación. Lo que pasa, Anderson, es que no todos estaban haciendo eso. Había gente que de pronto, porque no recibía ese tipo de denuncias, no salía a presentar las respectivas acciones ante los órganos competentes. Yo, por ejemplo, en el 2015, caso Márquez, yo fui presente en la fiscalía. En 2015 presentó usted el caso de Ricardo Rivera y José Alvear. 6 de enero del 2015. Una carta enviada al presidente de la República, Rafael Correa, en ese entonces. Porque él estaba en la China y le dije, aproveche que usted esté en la China y pregunte sobre estos depósitos, tanto en la China como en unos bancos de Hong Kong. Si tenía usted esa certeza, esos documentos y esa denuncia, ¿por qué no fue a la fiscalía? Porque nadie confiaba en la fiscalía. En otros casos no tenía opción. Ahora tampoco se confía en la fiscalía, pero ya ve que César Montufo se ha convertido en el gran acusador particular, sin inmunidad parlamentaria, sin un puesto en la Asamblea y sin tener obligación política de hacerlo. Me parece que es destacable la actuación de César Montufo y además en el Ecuador la inmunidad parlamentaria de nada ha servido. Ya ve usted lo que le hicieron a Cleber Jiménez. Pero repito la pregunta, ¿por qué no fue usted a la fiscalía? Quiero decir, usted tenía una información que el tiempo ha demostrado era cierta. ¿Por qué no acude a las instancias que tenía que acudir, pero acude a los medios de comunicación? En ese momento, en ese entonces, me faltaban algunos elementos de juicio para poder formalizar ante la fiscalía una denuncia. Y no confiaba en esa fiscalía de manera de que pudieran revertir esa acción, ¿no?, y tratar de perseguirme, como de hecho me persiguieron en tantos otros casos. ¿Confía? Sin embargo, yo cumplí con comunicarle al jefe del Estado lo que estaba sucediendo, porque él sí tenía las posibilidades de encontrar los sustentos de esas denuncias, sobre todo por una razón, porque él podía acudir a la cooperación que no estaba a mi alcance de otros países para que le den la información pertinente. El vicepresidente Jorge Glass va a tener hoy una sentencia, y ya veremos si es absolutoria o condenatoria, en el caso de que sea absuelto por el Tribunal de Jueces, ¿cuál será la reacción de la oposición en este país? Yo creo que hay que dimensionar cuál va a ser la actuación de los jueces.
El doctor Flores Mier es un juez que ganó el concurso en el año 2012 y sin embargo le impidieron ejercer sus funciones para favorecer a jueces correístas. Eso yo lo retraté en mi libro La metida de mano en la justicia. Creo que el doctor Flores Mier es un hombre correcto y él es el que está presidiendo el tribunal y que tiene un papel que evidentemente todos esperamos se cumpla a cabalidad. De todas maneras, yo no creo que a estas alturas exista un solo argumento para salvarle a Glass, al menos en este delito de asociación ilícita. Lo que sí quiero yo hacer hincapié, por favor, que me escuchen, es que no basta el delito de asociación ilícita, que necesitamos exigir que se les juzguen por los otros delitos también. Herrera Valenzuela, ¿dónde estaba usted cuando llegó Correa? Yo tenía confianza en que se enfrentaría a un tipo que tanto mal le hizo al país. Estuve pasando por una situación personal que difícil, que es una situación de salud de la que recién pude salir a fines de la semana pasada. Pero estuve haciendo el activismo que me era posible. Tuve una situación de mi condición de salud de la que ya he salido airoso y que usted, y que usted la conoce. Sí, sí, doy fe de incluso aquello. Incluso me excusé de venir antes a este programa precisamente porque estaba por su condición de atravesando salud. Una situación un poco difícil. ¿Cómo valora el regreso y despedida de Rafael Correa a este país? Yo creo que Correa en el fondo hizo un papelón, ¿no? Yo creo que Correa tuvo una intención que no se cumplió. Él vino a incendiar el país, evidentemente se dio cuenta de que no, que sin el poder total que él ostentaba ya no podía hacer lo mismo, que ya la gente no reaccionaba, que buena parte de sus adherentes habían abierto los ojos y que la gente exige un cambio. De hecho, Correa de lo que se debe haber arrepentido más es el de haber contribuido de forma determinante a través de Pozo a que se consume ese fraude que Mangas lo ha reconocido. Porque el legítimo presidente del Ecuador sin duda es Guillermo Lasso. Él ganó en las urnas y yo fui elegido vicepresidente en las urnas, pero nos escamotearon el triunfo. Y por lo tanto, Correa yo creo que se va frustrado porque además a quien él favoreció a través de Pozo para que se consume ese fraude en 40 minutos que se cayó el sistema. Lo mismo que ha pasado en Honduras, sí. Curiosamente. Se cae el sistema casi por el mismo tiempo, casi por exactamente 40 minutos, que es una franquicia. Se produce un fraude y ahora en Honduras andan en un problema social muy grave porque hay movilizaciones, manifestaciones, etcétera, más allá de quiénes sean los candidatos, ¿no? Pero Correa, además, regresa a un país que ya vio otras caras y que respiró otro aire. Porque se hay que reconocer un mérito a Moreno. Cuando él elimina las sabatinas, cuando él por lo menos hace, aunque sea el ademán de conversar con otros sectores, cuando él con otro temperamento, ¿no?, por lo menos provoca un contraste grande ante la procacidad de Correa, sí el Ecuador ha respirado otro aire. Le quita años. Veneno al país. Yo sí creo que eso ha contribuido para mejorar el entorno en el Ecuador y le reconozco como un mérito a Moreno. Citaba usted los tiempos de la denuncia de fraude. Fueron largas semanas de conmoción social en este país. ¿Cree usted que se desgastó políticamente? ¿Correa? No, usted. Bueno, mire, la política tiene altos y bajos, ¿no? Uh-huh. Uno a veces está en la cresta de la ola. No siempre uno puede estar así, pero lo importante es que uno siempre esté en la lucha. Y yo no he dejado de estar en la lucha, excepto este pequeño lapso en donde colapsé, ¿no? Quizá como consecuencia... ¿Y le hubiera gustado ir a recibir a Correa? Mire, yo creo que lo meritorio en mi caso es que cuando Correa estaba en el poder, yo lo enfrenté. Ese es el mérito que yo tengo. Penoso hablar de uno mismo. Pero creo que eso es lo que todo el mundo reconoce. Porque ahora, claro, es fácil enfrentarle a Correa cuando está totalmente disminuido, cuando ya no tiene todo el poder en sus manos. Pero cuando él tenía todo el poder, absolutamente el control total, yo fui el primero en salir a las calles
¿Haciendo qué? Haciendo un acto de contrición frente al país y diciendo, este es mi deber patriótico. Yo le enfrenté a Correa cuando tenía todo el poder. Muchos reclamaban que esas eran movilizaciones ciudadanas y que los políticos iban y capitalizaban. ¿Se sintió alguna vez capitalizando el esfuerzo ciudadano usted? No, de ninguna manera. Yo no creo que, además no creo que hayan sido muchos. Algunos, que además tienen derecho a reclamar y a pensar así. Pero quien hizo las convocatorias fui yo, y en otros casos hubo convocatorias ciudadanas a las que me sumé. En todo caso, más allá de quién haya hecho las convocatorias, lo importante fue la presencia. ¿Quiénes estuvimos en las calles? Y yo no estuve en la retaguardia, yo estuve a la vanguardia. Lo que nadie puede negar es que la convocatoria para la marcha de las banderas negras al aeropuerto de Quito, esa sí la hice yo. Sí. Y yo asumo la responsabilidad de eso. Fue tan exitosa que cuando realmente hicimos una marcha de semejante magnitud, la más grande que reconozca la historia de la capital, cuando llegamos al aeropuerto al día siguiente, ¿qué pasó, Anderson? Correa, por primera vez en 10 años, dio marcha atrás y dijo, retiro la ley de herencia. De semana caliente, ¿no? ¿No? Sí, claro. Pero, ¿qué es lo importante de eso? Esa convocatoria me posicionó a mí como qué, no como el no como una persona de otro mundo, no, simplemente como una persona que tuvo el valor de salir a las calles a enfrentar a Correa. ¿Por qué, Anderson? Porque mucha otra gente que pudo haber estado ahí, viendo, no estuvo. Viendo en retrospectiva las cosas, usted va a recibir a un entonces presidente al aeropuerto. Ha visto lo que sucedió ahora que retornó Correa cuando lo fueron a recibir. ¿Qué pensaba hacer usted si llegara al aeropuerto y Correa salía por allí? ¿No le parecía un poco irresponsable poner en riesgo la seguridad del presidente de la República? Bueno, nadie estaba... Porque nadie iba allá a hacerle con banderitas a Correa, entenderá usted, ¿no? Mire, nadie fue a atacarle a Correa. Esa es una cosa que hay que desmontar del imaginario de ciertas personas. Esa fue una marcha para expresarle el repudio a Correa. Que además quiero hacerle mención de una cosa. La marcha llegó hasta el primer redondel, mucho antes de llegar al aeropuerto. Y cuando yo llegué, encabezando esa marcha, dialogué con los miembros de la policía. Y yo incluso hice que con otras personas con las que estábamos, posibilitáramos que fluya el tráfico de personas que estaban saliendo del aeropuerto y que no tenían nada que ver en este asunto. No hubo un solo acto de violencia. No hubo un herido, no se lanzó una sola piedra, no se hizo absolutamente nada en contra del entonces presidente. Lo porque que no se hizo fue un acto simbólico, simplemente para expresarle el repudio. Pero además otra cosa, cuando llegamos al aeropuerto, Correa estaba sobrevolando, no había tocado tierra y por eso se fue a la Tacunga. Entonces, claro, ahorita especular sobre esas cosas no es lo que conviene, pero lo que sí quiero aclarar es que Quito es un pueblo valiente, pero de gente decente, correcta y no violenta, y no hubo un solo acto de violencia en eso. En abril de este año daba usted una entrevista con Diario La Hora, para cerrar el tema de Correa ya. El periodista le pregunta, ¿fiscalizarán en ausencia al mandatario Correa, que ha dicho que se irá a Bélgica? Por supuesto, responde Andrés Páez, lo iremos a traer de las Cortes Internacionales, no se libra. Esto era si usted llegaba a la vicepresidencia de la República. No necesariamente. Condición que no pasó. No necesariamente. Le pregunto, ¿está todavía pensando en esa promesa que le hizo a los ecuatorianos? 100%. ¿Cuándo la va a ejecutar? 100%. No es un asunto fácil. Una denuncia ante la Corte Penal Internacional demanda de un sinnúmero de elementos de juicio y de argumentos y además de un desarrollo casuístico muy extenso. Sí. Y estamos trabajando en eso, es un tema que ya lo hemos conversado con Guillermo Lasso, y tenga usted la certeza de que tarde o temprano le llevaremos a Correa a la Corte Penal Internacional, porque en mi opinión, en el Ecuador durante la década perdida, sí se cometieron delitos de lesa humanidad. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el ultrajar derechos humanos fundamentales a través de tortura, conduciéndole a personas inocentes a centros de detención en donde no debían permanecer, incluso policías en servicio activo, que no podían estar en una cárcel común porque hay regulaciones internacionales sobre eso. No pueden estar los policías en servicio activo en una cárcel común porque ahí están los que ellos han contribuido a encerrar, pues. Entonces, ese tipo de cosas estaremos tienen que ser solventadas ante una corte internacional. Pablo Arturo Pareja, disculpen, he llegado atrasado a la entrevista, espero que no me sancionen
y me quede fuera como la Procuraduría General del Estado. Álvaro Varela Molina, el problema que enfrenta el país es la incomprensión que tienen los políticos de nuestro país para cambiar la lógica en la gestión política. Anderson, pregúntale por qué se ahuevó a irla a recibir a Correa en el aeropuerto, creo que ya está suficientemente explicado. Soraya Arias, ¿qué pasaría si hubieran ganado las elecciones? ¿Se ha preguntado aquello? ¿Cómo sería el Ecuador 6 meses después si ustedes estuvieran en el poder? Estarían por lo menos unos 40 de estos truanes en la cárcel. Tenga la certeza de eso. Y hubiéramos ya contratado a al menos una de las 3 empresas que nos ofrecieron sus servicios para seguir la ruta del dinero a cambio de una comisión sobre lo que se recupere. Y esa información la pongo a disposición del gobierno actual, de empresas que saben en dónde puede estar el dinero y que están en posibilidad de darle información para que ese dinero sea recuperado y que regrese a las arcas fiscales, porque aquí no pasa nada. Aquí hay un ministro de Bienestar Social o de Inclusión Económica y Social que ha sido seriamente denunciado por un patrimonio que él no puede explicar, no lo pudo explicar ante Yanedi Nostroza ni ante nadie, y resulta que sigue en función. Es decir, aquí en el Ecuador no pasa nada frente a estos temas. Y yo le ofrezco al gobierno la información de esas empresas para seguir la ruta del dinero. Entréguesela. A pesar de ser un gobierno de origen fraudulento, no solamente por lo que yo dije siempre, sino además porque ahora los propios personeros del gobierno, y un alto personero del gobierno, lo ha reconocido. Él ha dicho, perdimos la segunda vuelta. Es que él lo ha dicho, ni siquiera es que lo digo yo. Él ha dicho que hubo fraude, y ese gobierno fraudulento, incluso siendo fraudulento, pero en funciones, pues yo le ofrezco esa información para seguir la ruta del dinero, porque lo que los ecuatorianos exigen y esperan es que se recupere el dinero, pues. No basta con encerrar a Glass unos pocos meses. Hacemos una invitación pública aquí en La Posta, como ya lo hicimos de forma privada, para que el secretario general de la presidencia, Eduardo Mangas, comparezca aquí, en esta entrevista, se tome un cafecito y nos cuente un poco más de lo que ya ha contado en el audio filtrado. 6 meses de gobierno, 6 meses de asamblea, Andrés Páez. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? ¿Comparando este con el anterior? No, el gobierno con la asamblea. Ah. ¿Cuál resuelve más o cuál resuelve menos? Mire, la asamblea realmente creo que tiene un saldo en contra, ¿no? Había suficiente material para fiscalizar, pero yo veo que la asamblea ha obstaculizado toda forma de fiscalización. Y eso es verdaderamente penoso. En materia legislativa, el aporte de la asamblea ha sido pobre durante todo este tiempo, porque hubiera sido deseable que acepten varias iniciativas de la oposición para poder desmontar parte de esa infraestructura jurídica absurda que montó el correísmo durante 10 años. Y en el caso de la presidencia de la República, creo que es importante destacar el llamado a consulta popular, que no es perfecto, que no es lo deseable, porque en política lo perfecto es enemigo de lo posible. Que hubiera sido... Pero dicen ustedes que es un primer paso. Hubiera sido mucho mejor tener una consulta más amplia, por ejemplo, para tirar a la basura la ley de comunicación, salvando ciertos aspectos que sí son rescatables de esa ley, por ejemplo, el derecho a la réplica, algo sobre las radios comunitarias, los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación, o sea, con obviamente con matices, pero la parte doctrinaria de esa ley. 6 meses y medio después del cambio de gobierno se ha reactivado la oficina de Carlos Ochoa. ¿Qué criterio le merece que el superintendente de comunicación e información vuelva a ser de las suyas, esta vez contra Teleamazonas, por un comentario que no lo hace ni siquiera un periodista? Bueno, lo que yo creo es que Ochoa es uno de los que tiene que ser encausado y sancionado, no solo políticamente, sino porque él ha actuado con la más absoluta arbitrariedad. El país no puede seguir contemplando a un individuo que él mismo determina una supuesta infracción y él mismo juzga la supuesta infracción que él dice que ha existido. O sea, eso es una barbaridad. Eso es propio del fascismo. Correa es el autor de una ley fascista, pero Ochoa es un actor fascista en la ejecución de esa ley. El verdugo. Dice usted, Ochoa debería ser interpelado. También dicen que Jack debería ser interpelado, que el vicepresidente debería ser interpelado,
que la lista es bastante larga de los funcionarios que deben ir a rendir cuentas a la Asamblea, pero no se puede. La oposición, ¿cuánto tiempo más va a seguir con los brazos cruzados mientras no tiene los votos? No está la posición de los brazos cruzados. Yo en eso sí creo que hay que hacer una puntualización que es justa. La semana anterior, legisladores de CREO, del Partido Social Cristiano, de Pachacútec y de otras organizaciones, buscaron hacer que comparezca el licenciado Mangas a la Asamblea para que dé cuenta sobre este audio filtrado. Correcto. Y los asambleístas de Alianza País dejaron sin quórum. Entonces yo no veo una oposición de brazos cruzados. Por ejemplo, el asambleísta Castañer de la provincia de El Cañar ha presentado un proyecto de ley en donde plantea cadena perpetua para los abusadores de niños. Y sin embargo, son las maniobras del oficialismo las que ponen a buen recaudo al exministro de Educación. Yo no veo a una oposición de brazos cruzados. Veo a una oposición maniatada primero por una mayoría que resulta que vuelve a funcionar en ciertos casos, curiosamente. ¿Cuál es tu lectura de eso? Bandos peleados a muerte que cuando toca salvar a Eduardo Mangas, se paran todos y se van. O a Espinosa, al exministro de Educación. Lo cual es verdaderamente curioso, porque el país ve con no solamente con sospecha, sino además repudia ese tipo de actuaciones. Lo que deberían hacer los asambleístas aliados a Moreno es simplemente que el país tenga un refrescamiento y que se proceda al encauzamiento político de estos malos funcionarios. Entramos en la recta final de la entrevista con Andrés Páez. No podemos irnos sin hablar sobre el futuro. Estamos a menos de un año y medio de que tengan lugar las elecciones seccionales. ¿Le interesa a usted la alcaldía de Quito? Son temas que se irán decantando, ¿no? Con el tiempo. Pero yo no he dicho que no. ¿En este momento le interesa o no? Bueno, es una opción que la estoy barajando. César Monge, que estuvo aquí la semana pasada, le ha puesto como uno de los pre-candidatos, por así decirlo. Pre-candidatos. Hay que esperar. No me disgusta la idea. Hay que ver, yo creo que con responsabilidad, todos los actores políticos que no estamos alineados al oficialismo tenemos que ser muy maduros y muy conscientes de que lo peor que le puede pasar a Quito es que se reediten administraciones como la de Barrera, que es de lo peor que le ha pasado a la ciudad capital. ¿La de Mauricio Rodas qué es? Es una administración con luces y sombras, ¿no? Yo no creo que una administración sea totalmente mala o totalmente buena, ¿no? Lo que pasa es que lo de Barrera es impresentable, ¿no? Pero la de Rodas, en algún lado la tendrá que poner, ¿no? Bueno, yo creo que es una administración de luces y sombras, ¿no? Me parece que ha faltado... ¿Pensaba eso cuando salieron con Suma? Sí, claro. Y hemos conversado con Mauricio de eso. Porque no veo razón de que no podamos conversar sobre eso. Yo creo que el accionar de un político, como en mi caso, yo he tenido luces, pero también he tenido sombras. Fíjese usted, ahora ha coincidido una dolencia de salud con un momento en donde la gente esperaba casi que yo salga, con garrote en mano, claro, a recibir la correa. Pero y con la antorcha. Pero esas cosas no se dan. Pero además, para ponerlo claro. Yo no soy un garrotero, y yo sí quiero decir, ahí, no, si me permite. No es garrotero, Anderson, pero me está toreando. No, quiero hacer una precisión nada más. Yo no soy una persona violenta y de promover violencia. O sea, yo no creo en ese tipo de cosas. Tampoco soy el tirado a muy machito, a salir, a desafiar, no. El buen puñete. Sí, soy una persona aguerrida, firme, que en su momento demostró que no le tenía miedo al tirano cuando tenía todo el poder en sus manos. Pero eso a cumplir ciertas expectativas de gente que quiere verme con garrote en mano, yo no lo voy a hacer. Antes de irnos, y para clarificar el asunto de la alcaldía de Quito, que me le está sacando el cuerpo. No, yo nunca saco el cuerpo de nada. ¿Apoyaría? Esa es una acusación. ¿Apoyaría en su partido un respaldo a Mauricio Rodas para ir en alianza o apoyar su candidatura? ¿O cree que debe tener un partido propio? Yo no puedo hablar de eso, porque yo no puedo hablar a nombre de toda una organización. No estoy hablando que usted represente la voz de CREO, estoy diciendo lo que usted defendería al interior de su partido, que alguna voz tendrá adentro, ¿no? A ver, las elecciones para la alcaldía
se inscriben en octubre del próximo año. Uh-huh. Quizás hasta noviembre sean las inscripciones, sí. Y se celebrarán en febrero del año 2019, ¿no? Menos un año y medio. Sí, pero en política los tiempos son largos y cortos, ¿no es cierto? Largos para que lleguen a darse y cortos para tomar ciertas decisiones. Yo creo que debemos tener la gran objetividad que el país demanda para hacer las cosas pensando siempre en los intereses de cada una de las ciudades en donde tengan que definirse. ¿Eso significa candidatos? Que la puerta para apoyar a Mauricio Roda sigue abierta. Yo no puedo hablar de eso. En lo personal, o sea, a vos, a título personal. Yo tengo una buena relación con Mauricio. Uh-huh. En la campaña electoral pudimos encontrarnos varias veces, charlar sobre temas. Yo le he dicho a Mauricio cuáles, en mi punto de vista, son sus sombras. Le he destacado también en su momento aciertos que estimo que él ha tenido, pero sin duda yo sigo creyendo que a la ciudad de Quito le falta un liderazgo más fuerte, una presencia mucho más determinante, que durante el correísmo ese liderazgo fue opacado, que ese liderazgo hubiera sido trascendental para evitar tanto abuso del correísmo. Creo que esa es una de las sombras. Sin embargo, creo que estamos en otro momento y creo que nosotros debemos ser muy cautos. A mí me han propuesto varios sectores la posibilidad de la candidatura a la alcaldía. Yo les he dicho a todos, es un tema al que no me resisto, pero es un tema que tenemos que meditarlo bien. Y en política ya no se hace como antes, esto no es a la sordina. Hay que ver las cifras, hay que mirar objetivamente quiénes podemos ir juntos, cómo podemos enfrentar una campaña electoral, qué es lo que se puede ofrecer, cuál es la perspectiva de una ciudad que necesita recuperar y un liderazgo fuerte. Ya veremos qué dice. Cerramos este espacio siempre con una mención de nombres. Usted me dirá cómo describirlos y cómo se le viene a la cabeza cuando escucha Juan Pablo Pozzo. Traidor a la patria. Jorge Glass. Un vulgar malhechor. Eduardo Mangas. El signo de la imprudencia y de las revelaciones que todo el mundo sabía. Jaime Nebot. Un exitoso alcalde de Guayaquil. Guillermo Lasso. Un extraordinario ser humano. Esto es todo con Andrés Páez, gracias por acompañarnos. Yo soy Anderson Boscán, mañana estaremos aquí con otro tema, otro entrevistado. Mismo entrevistador. Muchas gracias, Andrés. Anderson, muchas gracias también. Qué gusto.